Poker Sports Radio. Más que un deporte. Este bloque llega por cortesía de Bwin. Segundo bloque de Poker Sports Radio, estamos con Ariel Mantel. Había quedado pendiente la pregunta del Doc. ¿Por qué es a vos te resulta más cómodo jugar con este tipo de jugadores pro que con jugadores de un nivel más bajo? Porque acá, por lo que tengo entendido, estuvieron jugando Humberto Brenes, Jonathan Duhamel, Isildur, Ana Márquez, digo... Pro. Sí, super pro. Pro, bien. Sí. ¿Por qué te resulta más cómodo? Y generalmente los buenos jugadores, yo sé que cada vez que están tomando una decisión, digamos... ya sea en una postura agresiva o pasiva en la mano, están teniendo en cuenta las mismas cosas que yo estoy teniendo en cuenta, a lo mejor. Generalmente en modalidad torneo, uno tiene que tener un plan de juego, tiene que tener una forma de saber cómo ir a buscar fichas sin esperar, digamos, una mano mágica ni nada por el estilo. Y generalmente esas estrategias y esos planes para buscar fichas me terminan saliendo mejor con esos jugadores que vos sabés cuándo te van a foldear, cuándo no te van a foldear, cuándo te ponen el freno. Y aparte, lo que te dije antes, comparto esos torneos con estos chicos y compartimos la estructura. Entonces, al compartir esa estructura, uno sabe que puede exponerse a ciertos movimientos sin arriesgar el stack. Y tenés mucha más libertad de acción. A lo mejor en un torneo con menos estructura y con jugadores que no toman en cuenta estas cosas y que son de pagar o que son, digamos, de ir a buscar proyectos y que uno... A veces me cuesta mucho menos poner un rango de manos de un jugador pro que de alguien que no lo es o que es aficionado. Y aparte, porque jugás con la fold equity y sabés que son capaces de foldear damas preflop tranquilamente, cosa que por ahí si en torneo... No, sí, igual te paga hasta igual, sí, igual es un arma de doble filo también, porque después seguramente hablaremos de lo que fue el torneo en sí, pero todo este tema del metajuego me terminó llevando a tomar alguna mala decisión en algún momento del torneo contra a lo mejor el mejor jugador que quedaba, digamos. Pero bueno, también fue un error a lo mejor de fatiga o de cansancio, fueron muchas horas, pero bueno. ¿Cuántas horas jugaste, Ariel? Cuando yo quedé eliminado habían pasado 15 horas ya. Y después cuando yo quedé eliminado duró una hora más, así que el torneo duró 16 horas. Pero bueno, a lo mejor es simplemente la sensación que me queda cuando termino de jugar un torneo de este tipo. Es mucho más reconfortante conmigo mismo que a veces cuando juego torneos de otro tipo, ¿no? No, ahora, estás hablando ahora. Por el logro en dinero, ¿no? No, por este, claro, cualquier torneo. Yo te digo, este es el quinto torneo de 10K que juego en el año. Y es mi primer cobro. O sea que tampoco, digamos, si bien el cobro es muy... significativo. Suena mucho, digamos, en realidad yo ya venía bastante abajo en estos buy-ins y esto lo que me permite es volver a estar al frente en este tipo de torneos. Ahora nos metemos de lleno en la estrategia, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en el torneo. Pero dejá de preguntarte antes, ¿qué aprendiste de este torneo? Cuando terminó el torneo al día siguiente, ¿qué sacaste en limpio? ¿Qué incorporaste a tu juego después de disputar este evento? No sé si todavía tuve tiempo de pensar si pude incorporar algo. Lo que sí pude hacer es reconfirmar cosas. Reconfirmar que puedo jugar tranquilamente a ese nivel. La verdad que me sentí cómodo en todo momento. También fue un torneo muy particular. O sea, no, generalmente uno pasa sobresaltos en un torneo de póker. Y la verdad que yo hasta que quedábamos 6 personas... Nunca tuve todas mis fichas en el medio, nunca, en ningún momento. O sea, nunca te pusiste en los brazos de la varianza. Bien, digamos, exactamente, hasta que quedábamos 6. No sé si todavía puedo sacar conclusiones de qué puedo agregar a mi juego después de esta experiencia. Lo que sí, una satisfacción tremenda y un incentivo muy grande para seguir intentando jugar este tipo de torneos, ¿no? Eso sí, una reconfirmación. ¿Y cómo comienza? Hablemos del torneo en sí. ¿Cómo empieza el día? ¿A qué hora arrancó este torneo? ¿Cómo te preparaste? Este torneo tuvo la particularidad de que arrancaba al mediodía y yo tenía un compromiso porque también tenía que festejar mi cumpleaños con la familia y tenía un periodo de registración tardía de 3 horas el torneo. Y por los niveles de SIGAS con los cuales empezaba, a lo mejor no tenía mucho sentido jugar esos niveles. Entonces, fui a almorzar con mi familia a un restaurante y volví solo a mi casa y me registré
en el nivel 5 recién. Imagínate que empecé con 10.000 fichas y el promedio estaba en 11.200, o sea que prácticamente... No se había ido nadie, claro. No se había ido nadie y todavía estaba en registración tardía el torneo. Durante una hora más se seguía registrando gente. Y bueno, la verdad que ya les digo, el torneo te daba 10.000 fichas y media hora de turnos de ciegas, que para que tengan una idea, por lo menos en mi estimación, media hora en internet de ciegas es como si tuvieras niveles de 90 minutos en vivo, más o menos. Es la comparación que yo hago, ¿no? Siempre es el triple de manos que jugás en el mismo periodo de tiempo en internet que en vivo. O sea que era una estructura hermosa. Y bueno, se dio la particularidad que fui yendo de 10 a 13, de 13 a 17, sin pasar sobresalto, 17, bajaba a 16, de 16 a 19, y recién hubo un punto de inflexión cuando paso de 20 y pico a 40 y pico en una mano grande que juego, que igual no me cubrían. Pero ahí te doblás. No, no me doblo. Disculpame, no me doblo. Disculpame que te frene. Ibas pasando de 10 a 13, de 13 todos a 15. Pozos chicos. Eso, eran pozos chicos. Pozos chicos, todo juego post-flop. Todo juego post-flop. Digamos que en esos niveles iniciales no se puede hacer muchas fichas pre-flop, digamos, a menos que haya un all-in, digamos, porque las ciegas en relación al stack son muy bajas, ¿no? Pero ya se deben imaginar lo que es este torneo con este tipo de jugadores pre-flop. Abrir y tri-bet y for-bet y te meten quinta y bueno. En un torneo como este, lo primero que dije yo a la mañana cuando me levanté es... tengo que ir y jugarlo, no simplemente registrarme, porque si no me van a aplastar. Entonces salí a jugar mucho, muy agresivamente, digamos, desde el principio. Y bueno, después utilizando estas estrategias que te dije, yo me estuve dando cuenta últimamente que no es, últimamente es mejor no abrir preflop, digamos, no es mejor tribetear, ¿no? Generalmente tengo mejores resultados cuando uno toma la no siendo un open raise, sino al exactamente, revés. Cuando tribeteas, o sea, tiene mucha más fortaleza esa jugada en este momento del póker. Lo veo ¿un tanto tribet light o un tribet con no, toda no, la siempre red. Light, siempre, o sea, ahora digamos está demostrado, digamos, por lo menos que no general, solamente en determinadas situaciones muy puntuales hay que apostar largo. De hecho, yo lo hice dos veces en el torneo, de apostar muy largo, uh-huh. Pero con un objetivo totalmente concreto que tenía en esa parada en particular. Pero bueno, sabía que tenía que salir a buscar las fichas y por suerte, sin darme cuenta, digamos, estuve top 5 del torneo desde que casi arranca. Hasta que pierdo esa parada cuando quedábamos 7 recién en mesa final, fue la verdad un torneo que... ¿Tu mesa fácil? Mesa fácil no. Justamente, o sea, generalmente yo lo que trataba era de detectar quién era el que quería tomar el mando de la mesa, tratar de lucharle un poquito ese liderato de la mesa. Las fichas me ayudaban. Me pasó mucho en una situación de burbuja de mesa final con un jugador que yo admiro muchísimo, que no conozco el nombre en la vida real, como pasa muchas veces en internet. Que conoces el nick, digamos, solamente. Que es uno de los 10 jugadores más ganadores de las vivas de PokerStars, que es un alto shark, pero alto, tremendo. Y bueno, ya estamos muy avanzados en el torneo, pero fue una parada que la jugué únicamente para ponerle un freno a él y decirle, bueno, esperá que llegué yo, que me acaban de mover y tengo más ficha que vos. Para imponer respeto. Y voy a tratar de moverla yo a la mesa. Y me resultó, la verdad, me resultó y gracias a esa movida llegué segundo en fichas en la mesa final. En general, ¿cuánto tiempo te tomaba leer esa mesa? Yo se lo decía a mi mujer ese día, justamente. Justo ella llegó tarde y me entró a la habitación a ver cómo me iba y le dije, me acaban de cambiar de mesa. Hace 7 horas que estaba en la mesa donde estaba y tenía todo dominadito, todo perfecto, sabía todos los movimientos. Y el tema del cambio de mesa en este torneo, como en cualquier otro, debe ser el desafío más grande que tiene el jugador de póker en la modalidad torneos. Porque es vital saber contra quién está jugando, cómo juegan, si están psicológicamente alterados, cómo venían. Y uno llega a una mesa y no sabe nada. Uh-huh. Y bueno, a mí cuando quedamos 18 me cambian a otra mesa. Y bueno, y justo a mi izquierda se pone este chico que se llama Take Chip en internet. Y justo a mi izquierda encima. Entonces, bueno, me llevó 20, 25 minutos poder tener un pantallazo de los 9, pero lo que más me importaba en ese momento era ponerle un freno a él porque no me iba a dejar jugar. Correcto.
¿Quieren preguntar algo o sigo? Porque no, yo, no, la verdad. Una vez que tengo a alguien. A mí me gustaría. Me parece que hoy el mago vino de espectador de lujo porque. Yo voy a hacer la pregunta pava de la, no, de la noche, digamos. Dale, para relajar. Sí, para relajar un poco. ¿Dónde jugás? ¿Cómo es donde te sentás? ¿Tenés un plasma? ¿Te sentás en un sillón, una computadora así nomás? Por computadora. Sí, claramente. No, porque para... se lo vivo. O sea, la segunda, la segunda no. Porque es el lock. Digo... Primero, ahora, últimamente, este año únicamente estoy jugando en internet solamente estas series grandes. Tanto la Scoop, que fue en abril, como la W Cup, que es ahora. Para la W Cup negocié con mi esposa que saque la cuna de mi hijo recién nacido de un escritorio que tenemos, donde estaba provisoriamente la cuna, y la sacamos. Ahora mi hijo más chiquito está compartiendo habitación con mi hija mayor. Bien. Así que es una habitación que antes era un escritorio, donde tengo una notebook con un monitor de 24 pulgadas enganchado a la notebook, claro. Y juego en ese monitor. Que dices que usaba anteriormente cuando jugaba muchos torneos al mismo tiempo, que necesitabas una pantalla más grande. Oh, pues Mariano recordó que se iba a la oficina, ¿no? Claro, se escapaba de su casa porque él necesitaba estar aislado. No, en ese caso... ¿Vos estás comunicado con la gente vía Skype? ¿Usás algún soporte o anímico o de programa? Generalmente no, estoy totalmente aislado y concentrado en lo que estoy haciendo. Uh-huh. Este torneo en particular, a medida que fui avanzando y ya quedábamos 50 y no sé qué, y me empezaban a sonar el teléfono, los mensajes de texto y esto, bueno, entonces ahí abrí el Facebook y bueno, compartí, digamos, el torneo con... ¿Con los hijos? No, los hijos estaban jugando en el barco del Madero Team, que felicito a Gaby Lobalvo. Exacto, que han salido segundo. Tiene que jugar eso todos. Solo, porque los mete todos. Tiene un 100% de cobros con Sergio en esos eventos. Sí, ha jugado tres, ha salido segundo, cuarto y segundo. Sí, así que exactamente, increíble. Así que, no, justamente con ellos no. Aparte, por ejemplo, Mati está en Europa, pero me estuvieron siguiendo desde allá también. Pero no, básicamente con otros chicos del ambiente que bueno, estuvimos chateando ahí con el Zumba, con Dieguito Aro, con algunos chicos que me bancaron todo el torneo y sufrieron conmigo. Porque no todo es, digamos, diversión, se sufre es mucho. Es que vivieron la expectativa con vos. Porque sí. Yo creo que todos ellos también deben querer jugar este tipo de torneos. Y como hablábamos del Bain, que hicimos tanto... hincapié en el primer bloque, están compartiendo con vos, obviamente, verte llegar, ¿entendés? O sea, quieren que vos llegues. Sos el argentino, ¿viste? Sos el que, más allá del cariño que te tienen, sos la persona de ellos de referencia que estás ahí en el. ¿Puedo hacer una pregunta a lo mago? Sí. Pero. Se la dejo suspensivo, sí. A lo mago va. Ganó. ¿Se le vinieron mangazos? No lo contestes ahora. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más Poker Sports Radio. Poker Sports Radio. Más que un deporte.